¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Aquí afinando todavía unos detallitos. Muy buenos días a todos. Aún no iniciamos, no tenía activo el volumen, pero ya estamos abriendo el micrófono. Estamos a punto de iniciar, estamos esperando a que se conecten un poco más de colegas, ya que el primer enlace que compartí no estaba activo. Para los que puedan compartir el enlace de la transmisión, pues lo pueden hacer en sus redes sociales o en WhatsApp. Así que compañeros, pues muy buenos días. Entonces, vamos a tratar de compartir este enlace para que se puedan conectar, ya que desafortunadamente el primer enlace se desactivó, no lo pude activar nuevamente ese, tuve que reemplazarlo, pero si lo pueden compartir para que más colegas se puedan conectar. Muy buenos días a todos, pues gracias por estar a los que ya están conectados, están aquí. Tengo muchos colegas, por ejemplo, de Colombia. Muchas gracias a todo Colombia, aquí en México, en Ecatepec. Tenemos a colegas de Colombia, del puerto de Veracruz, amigo Ramón, Fernando, de Cancún. Pues disculpen a muchos que no los puedo saludar directamente, pero muchas gracias, Ecuador presente también. Pues amigos, así es que hoy tenemos un preguntas y respuestas, volumen 5. Vamos a continuar con esta serie de tipo de asesoría práctica directamente por medio de sus preguntas. Y pues son preguntas que ustedes van desarrollando en torno a avanzando este tipo de asesoría. No tenemos nada planeado, no tenemos preguntas previas, todo lo van haciendo en el chat en vivo. Y pues les vamos tratando de dar una orientación para que puedan salir adelante con su falla. Por acá también tenemos a Víctor, amigo de Pachuca, Manuel Simón. Lo tenemos al amigo Matiano de Veracruz, del puerto de Veracruz. A mi amigo Antonio de Jalapa, amigazo. Y Orbis, un colega que también ha estado presente en nuestros cursos. Mauricio Pungo, Inge Mauricio de Popayán, Colombia. Muchas gracias, que está por acá. Amigo Freddy, por acá también anda ya el amigo Freddy desde Cancún, un gran colaborador también. Aquí tenemos a muchos conocidos, de hecho Martín, Inge Martín de Cancún, a muchos conocidos que tenemos a lo largo de esta trayectoria que he llevado, pues no muy extensa, pero realmente he hecho muchos amigos, tanto nacionales como internacionales. Gracias a ustedes por estar aquí hoy en esta transmisión. Pues amigos, vamos a empezar con sus preguntas. Vamos a empezar con sus preguntas. Recuerden poner la falla, el modelo del equipo que tienen ustedes a revisión. Recuerden que esta asesoría es exclusivamente en pantallas de cualquier tecnología. Nada más pónganme su falla, su diagnóstico o sus revisiones que han hecho y el modelo en específico del equipo a que están reparando o que están pidiendo la asesoría. Vamos a iniciar, compañeros. Amigo de Electrónica Esteo, me parece que de Cuernavaca, acá está. Me está haciendo la primera pregunta. ¿Qué me puede decir de la tecnología OLED? Ya que no tiene iluminación trasera, ya no se va a
poder reparar una falla en panel. Amigo, amigo, lo único que vamos a poder hacer en las pantallas OLED es reparar tarjetas y fallas de display en cuestión de sincronía, tanto vertical como horizontal. Si tenemos algún problema en cuanto a la iluminación, recordemos que el OLED es un LED orgánico que viene compuesto, cada píxel es un LED RGB. Cada píxel va a ser ahora un LED, ya no trae un backlight como tal. Ya cada píxel se ilumina orgánicamente, automáticamente, ya que es un LED. Pero si algún LED, alguna sección, alguna matriz se llega a dañar, pues es imposible realmente poder repararlo, ya que no podemos tener acceso dentro del mismo panel de LCD. Recordemos que el OLED sigue siendo un LCD común y cualquiera. Lo único que incorporaron ahora, obviamente, la resolución y la iluminación, que ya no va a contener en un panel, en un backlight como tal. Ya la iluminación es directa, directamente desde el display de LCD. Entonces, fallas que podemos reparar: fuente, main, la tecon, el driver, la unidad de driver que enciende cada píxel. Pero directamente algo que tenga que ver con iluminación en el display, nada, nada, amigo. Ok, aquí tenemos, vamos a ver, aquí nos quedamos con el compañero. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos. Saludos, amigos, saludos. Aquí tenemos, estaba saludando. Aquí tenemos al colega Omar. ¿Cómo quitar una pantalla curva de 49 de forma segunda? De forma segura, perdón. Se ve oscura de la parte de abajo. No tengo a la mano el modelo. Ok. Me imagino que su pantalla es una pantalla obviamente 4K. La forma segura realmente no existe. No existe una forma segura como tal. Lo único que existe es el quitar un display de LCD de forma, pues, se puede decir, tranquila primeramente, que hay que tener mucha serenidad a la hora de quitar un display. Hay formas y hay herramientas. Herramientas, pues están las famosas chupa chups o las ventosas que ya venden, que vienen compuestas de unas ventosas y tubo de PVC o de madera o de algún otro material. Sinceramente, yo no las ocupo. Yo lo ocupo, lo único que ocupo son mis dos manos, que son más seguras que unas ventosas, porque una ventosa puede llegar a despegar el display y adiós. Yo lo único que recomiendo a la hora de quitar un display curvo principalmente, es que no te ayude. Si es de 49, tú lo puedes quitar perfectamente solo. No necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque estos displays tienen la característica que son mucho más delgados para que puedan hacer la curvatura. Si alguien le pone más presión o lo llega a torcer de más de la persona que te ayude, adiós, adiós. Yo siempre inicio por quitar un display por la parte de en medio, la parte central. Y obviamente teniendo mucho cuidado de que no venga pegado, porque puede venir pegado, puede venir con cintas pegado también. Hay que revisar antes de quitar, porque créanme que si llegan a suceder, pues, muchos errores o muchos problemas a la hora de quitar, porque muchas veces vienen pegados. Yo te recomiendo, Omar, que quites ese display. Hay que usar guantes de preferencia para no dejar todos los dedos, porque créanme que me ha tocado ver pantallas o que ya han reparado anteriormente de LED. Y créanme que se ven todos los dedos, toda la mano, y luego parece que estuvieron comiendo papitas o eso y están todos grasosos, o las micas,
las láminas reflectoras igual, todas sucias. Yo les recomiendo utilizar guantes, ya sea de látex o de neopreno o de cualquier tipo de guante que pueda servir para no dejar marcados los dedos. Pero una ciencia cierta de cómo quitar un LCD no te la podría dar. Cada quien se acopla de diferentes formas. Unos se acomodan con las ventosas, otros con la mano, otros tantos quitan el marco primero. Hay muchas formas, pero sinceramente hay que experimentar. Yo lo he dicho a lo largo de los cursos. Practíquenlo con una pantalla rota. Practíquenlo con una pantalla rota para que ustedes puedan ir midiendo la fuerza y cómo retirar los marcos. Porque también los marcos tienen mucho que ver. En ese tipo de pantallas, si tú presionas el marco de más, rompes el LCD. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Me pregunta Alex Rodríguez, me está preguntando. ¿Cómo tiene una pantalla RCA? Tiene una pantalla RCA que me dice que tiene un problema de Android. Se queda pues en Android. ¿Cómo busca el firmware compatible o cómo lo instalo? Todas las pantallas en la tarjeta main viene un número. Viene un número de parte o de modelo de tarjeta. Normalmente en RCA, pues las pantallas manejan diferentes tipos de modelos. Busca el modelo que tienes en tu pantalla. Porque tú me pones que tu pantalla es una LED. Tú me pones que es una LED 39. FHD 662L. Este es el modelo de la marca de tu pantalla, RCA. RCA. O de tu televisor. Esta es la marca de tu televisor. Pero la tarjeta main que puede traer tu pantalla la puede utilizar RCA, la puede usar Samsung, dependiendo de tu país, Samsung, la puede usar hasta Pioneer. Etcétera, hay muchas marcas que pueden usar esta misma main. Yo lo que te recomiendo es que tú tomes el número de modelo que viene en una tarjetita o en una etiqueta que viene pegada y aquí viene el modelo. Y en algunas ocasiones la versión. Eso es lo que tú tienes que buscar para conseguir tu software para poder cargarlo. Ahora, hay que ver en este caso si trae una memoria MMC o trae una memoria NAND flash. O una memoria NAND flash. ¿Qué diferencia hay entre estas? Pues realmente a la hora de cargar el software que tú lo tengas en la memoria USB, pues no va a haber ninguna, lo vas a cargar de la misma forma. Pero muchas ocasiones es mucho más fácil extraer un software de una NAND flash que de una MMC. Pero yo te recomiendo que busques el modelo de tu tarjeta y con eso busques el software. Puede ser compatible.
de una RCA, de una Samsung, de una Pioneer, etcétera, de cualquier otra marca que utilice esta main. Te puede funcionar. Por el modelo de tu pantalla, esta es una pantalla Full HD, 1920x1080. Necesitas buscar un software que sea Full HD, porque también hay software que son HD, aunque sea la misma main. Ten cuidado con eso. Me pregunta el Inge Jorvis Beleño, Inge, tengo un LG de 42 LN5390. No le toma la señal del control remoto, ¿será daño del módulo? Eso es fácil de revisar. Eso es fácil de revisar. Obviamente ahí salen pulsos. Si tú no tienes osciloscopio, pues también no hay problema. Un sensor IR consta de tres pines. Uno que es GND, uno que es el IR y el otro que es el VCC. El VCC puede estar alimentado por 3.3 volts o 5 volts. El IR es el que va hacia el control de la main, hacia el circuito principal, al micro o escáler, como lo traiga en este caso tu tarjeta. Y la tierra, pues ya sabemos que es chasis. Aquí vas a descartar rápidamente si tu sensor es el problema. Vas a colocar tu multímetro aquí en voltaje directo y tú vas a presionar en tu control. Si aquí hay un cambio de voltaje, debe de haber una variación de voltaje. Quiere decir que tu sensor está enviando ese pulso hacia tu main. Debes de, ahora en el conector de la main, debes de buscar también el mismo punto IR y debes de detectar que esté llegando realmente y esté entrando hacia la main. Si está entrando, aquí tienes dos cosas que hacer. Aquí hay dos cosas que puedes hacer rápidamente. Si está entrando, quiere decir que tu sensor está correcto, está alimentado y perfectamente está enviando el pulso y está recibiendo lo del control. Yo te recomiendo lavar tu main, lavarla, literal. No te recomiendo con agua. Puedes hacerlo con agua y jabón y secarla con una pistola de aire de calor. Pero no te recomiendo eso. Lávala con alcohol isopropílico. Isopropílico. Bien lavada y bien perfecta. Ese alcohol normalmente no contiene agua. Te lo recomiendo que lo compres en su estado puro. No lo disuelvas con agua porque puedes tener problemas. Esa es la primera. La segunda, puedes tener un problema en tu memoria SPI. Puedes tener un problema en tu memoria SPI o en tu memoria principal. Esta pantalla puede tener memoria 42LN. Puede traer una memoria eMMC. Pero también puede contener una memoria SPI. Puedes volver a cargar el software. Carga el software. Y si después de lavarla no te funcionó, carga el software otra vez. Consíguelo. Y vuélvela a cargar. Si con esto tampoco te funcionó, entonces quiere decir que tu escáler o tu micro principal o micro ya requiere un revaling.
¿Y qué es el revaling? El revaling es volver a quitar el integrado, limpiar, volver a colocar las bolitas de soldadura y volverlo a soldar por medio de una máquina especialmente dedicada para ello. Me dice Juan González, tengo una Jesus de 42 PJ350, se ve la imagen pixeleada. Ya puse otra, se ve genial. Le cambié las resistencias, potenciómetros y sigue igual. Pixeleada. No le entendería cómo es pixeleada. A lo que yo puedo imaginar es que se ve mal. Para una tarjeta Jesus, no sé qué resistencia le cambió, sinceramente. Pudo haber cambiado las de 2.2 ohms y le cambió los potenciómetros o presets. Pero aquí hay una cosa. Lo primero que tenemos que hacer antes de cambiar esto, las resistencias, pues sé que esas sí se dañan. Los presets hay que ajustarlos. Tenemos un voltaje llamado VSC, VY. Y tenemos otros dos presets. Uno es para up y otro que es para down. Estos deben de tener un voltaje. Estos normalmente no los vamos a encontrar. Los vamos a ajustar a como vayamos viendo que va quitándose el efecto de. Como que se ve como puntitos de color rojo o puntitos de. Como si se encendieran de más el fósforo y se vieran pixelitos. Los píxeles del display se vean como puntitos, como granitos. ¿De dónde voy a sacar este voltaje VCC? En la pantalla, en la lámina, viene una etiqueta donde te dice, no te va a decir VCC y VY. Pero te va a decir qué voltajes debes de mover. Y también vamos a encontrar en la Z-ASUS, vamos a encontrar un voltaje que se llama VZ, que también tiene que estar con un nivel de voltaje. Todos estos deben de estar ajustados primeramente con un voltaje que está especificado en la etiqueta del panel. Después de eso ya puedes proceder a seguir a checar o ajustar estos dos. Acá vamos a ver. Mi Ángelo Esquivel. El OLED sigue estando VGL y VGH Singer. Ese sigue estando en el OLED, sigue existiendo lo mismo. Volvemos a lo mismo. Lo comenté hace un momento. El panel OLED, lo único que realmente cambió fue que ahora ya no utiliza backlight. Ya la iluminación viene en cada píxel. Cada píxel es un LED RGB. Y sigue manejando los mismos voltajes, VGL, VGH. De hecho, en algunas trae hasta VGL2 y VGH2. Trae dos voltajes como de refuerzo. Son refuerzo. A ver, aquí vamos a ver. A ver, aquí me indica José Miguel Mujica, Inge, tengo inconveniente con una Sony Bravia. Los voltajes de la tarjeta Tecon no se mantienen estables. Y el otro es que la pantalla hace destellos con líneas. Ok, esos destellos quiere decir que algo está poniéndose en corto y es por eso que los voltajes están variando. Yo te recomiendo revisar los COPS, tanto verticales, como los COP horizontales.
que no estén quemados, que el chip que trae no se vea que se esté quemando o se estén calentando de más. ¿Cómo puedo revisar la temperatura? Con tu dedo, con la yema de tu dedo, debes de tocar, no debe de quemar. Puede calentar, pero no a quemar. Pero antes de eso, haz una inspección visual. Desarma todo, quita el marco y el bisel y revisa los COP. Ahí vas a tener, casi estoy seguro que alguno se va a estar quemando el COP. Y eso está provocando que los voltajes estén variando, subiendo y bajando. Inge Teo, saludos Inge, también mucho gusto. Me pregunta teacher, tengo una pantalla RCA RTV 32Z2SM, el cual no he logrado que funcione el YouTube. Ya restablecí ajustes de fábrica, bajé el Play Store, YouTube y nada. ¿Alguna sugerencia? Ok. Recordemos que también el sistema Android también tiene versiones. Android. Hoy en día vamos en la versión 10. En algunos casos la 11. Android. En la que tú me estás mencionando, la pantalla que tú me estás mencionando, ha de traer un sistema operativo como 7. El gran problema de esto es que RCA ya no sacó actualizaciones para esto. Y la aplicación, como en todas, YouTube, ya no la deja reproducir. Aquí lo que necesitarías buscar es un sistema de software que todavía sea compatible, que todavía funcione y no actualizarla. Y si lo llegas a encontrar. Entonces, recuerden que todas las aplicaciones tienen una caducidad en Samsung, en LG, en los sistemas Android. Si son pantallas ya con 4 años de antigüedad, van a tener mayores problemas para navegar en YouTube, ya que la licencia ya pudo haber estado ya caducó y ya el fabricante no volvió a sacar una actualización, porque al fabricante realmente no le conviene que las aplicaciones sean indefinidas, que tengan vigencia indefinida, porque si no, no venderían sus nuevas pantallas o sus nuevos modelos. Electrónica Miranda, el OLED, ¿hay ajuste de corriente para panel? En todas las pantallas y en todas las TECON, bueno, más bien en toda la TECON, podemos ajustar al igual que la iluminación LED la corriente. Obviamente hay que buscar en el conversor de CDC el voltaje que tú quieras bajar. Pero más allá de la corriente, lo que tienes que ajustar es el voltaje. Porque realmente la corriente pues no te afecta nada en el panel. Lo que te afecta es el voltaje. Y principalmente el voltaje alto, que es el VGH o VON o V1. Me dice aquí, buen día ingeniero, estoy utilizando una pantalla de una LG 42LK 450, la monté, es una LG 43LJ 550 y se me da opaca. Sí, sí se puede, Inge, sí puede ajustar, en la TECON lo he hecho, lo puede ajustar, eso se tiene que hacer directamente en la TECON, se ve opaca, se ve como blanquizca, es a lo que se refiere usted. Y sí, eso no se modifica por modo de servicio, se modifica directamente en la TECON. Francisco José Lemus, tengo un inconveniente con una TV Samsung.
UN55H6400. Que no me da video, pero los voltajes de la Tecon están. Ok. Ese panel tiene, en la Tecon tiene un modo llamado AGP o modo de prueba. Ahí tiene que usted hacer el modo de prueba. Si le da los voltajes, que no me especifica qué voltaje le da, dice que sí tiene los voltajes. Como ya le he explicado anteriormente, hay voltajes que deben de estar sí o sí. VGH, VGL, VCOM y el HVDD. Principalmente estos. Este también, pero estos deben de estar sí o sí. No sé a qué voltaje se refiera. Si tiene todos estos, entonces puede tener un problema. Hay que hacer el modo prueba. En su Tecon viene ese modo. Normalmente traen un conector de 8 pines. Y entre el pin 3 y el 4 se hace un puente. No es necesario quitar el cable LVDS. No es necesario desconectarlo. Puede hacer así. No le afecta absolutamente en nada. Del pin 3 y 4. Pin 3 y 4. Es un puente. Elkin Delgado, buenos días, Inge. Tengo un LG modelo 39LN5000, enciende bien y después de unos minutos apaga el backlight. Ya probé otra fuente y revisé los LEDs. Están, a ver, están bien y son nuevos. Muchas gracias. A ver, aquí hay una cosa. Aquí estamos tratando de adivinar y eso no está justificado. A ver, aquí me dice el compañero. Después de unos minutos se apaga el backlight. Me dice, el backlight se apaga. Se apaga, se pone en off. Yo le pregunto al compañero, ¿solamente se apaga el backlight o se apaga completamente el televisor? Recordemos que para encender el backlight requerimos de una orden llamada DRB on, driver on, y ese driver on lo provee la tarjeta main, el microprocesador o Scalar. Ahora, esto es por principio hay que revisarlo. Lo primero que tengo que hacer es observar que cuando se me apague el backlight, sea por un problema de que solamente sea la iluminación, no se me apague todo el televisor. Si yo estoy sintonizando un canal y se queda con el audio y se le va el video, entonces quiere decir que se apagó el backlight. Segundo que tengo que hacer es revisar que mi driver on tenga voltaje. Tengo un voltaje entre 2 volts a 3.3 volts. Si cuando se me apaga, esto se va a cero, quiere decir que entonces tenemos un problema en la main. Pero, se me apaga el backlight, tengo audio, solo se me apagó la iluminación y tengo voltaje en driver on, mi problema puede estar en la fuente o en los LEDs. ¿Cómo descarto eso? Facilísimo. Tenemos tres órdenes. Una que se llama Power On. Otra que es el voltaje de Standby, que es en este caso de 3.5 volts, y tenemos el famoso driver on. ¿Qué hago? Pongo un puente entre estas tres.
Con eso, mis LEDs o mi backlight deben de encender sin la main. Este es un arranque forzado de la fuente. Dejo que encienda. Si se mantiene encendido, quiere decir que mi problema es la main. Se apaga. Mi problema va a ser forzosamente los LEDs. Él me dice que ya checó. Me dice el compañero que ya checó, me parece, los LEDs. Me dice que ya probó otra fuente y revisó los LEDs. Están bien. Son nuevos. O sea, el que los LEDs sean nuevos, ese error lo tienen muchos compañeros. El que los LEDs sean nuevos no quiere decir que estén buenos. Los LEDs nuevos o la electrónica o todo lo que sea algo eléctrico o electrónico, el que sea nuevo, perdón, no quiere decir que estén correctamente funcionando. Ahora, en el momento que te encienden los LEDs, yo te recomiendo que revises la corriente, cuánto debes de tener. En este tipo de televisores debes de tener una corriente máxima de 350 mAh. Si quieres más datos, en tu fuente viene especificado la corriente que maneja. Si tú ves que esto es más alto, tienes un problema de ajuste de LED, de corriente. Ahora, yo te recomiendo que bajes la corriente. Aunque en la fuente te dijera 350 y tú mides y dices 350, perfecto. Yo te recomiendo que lo bajes a 200 mAh. Y vuelvas a checar. Si ya se te mantiene encendido, entonces tu problema sí eran los LEDs. Vamos a ver, Pablo, hola Inge Pablo Jalapa, ¿se pueden combinar los DOOM de una tarjeta que sea diferente el número de placa? En algunos casos sí te funciona, pero en cuanto a los casos, eso se puede hacer más bien en las memorias SPI. En las memorias MMC te puede funcionar siempre y cuando sea el modelo de la tarjeta. Te puede funcionar, porque recordemos que el software va vinculado también directamente con el microprocesador. Entonces, en algunos casos no te funciona porque el archivo raíz no detecta que sea el mismo fabricante de chip. Por ejemplo, MicroStar o muchos chips que existen hoy en día. Pero sí es necesario que sea por lo menos el mismo chip principal para que te funcione, aunque sea diferente modelo de la tarjeta, para que te pueda funcionar otro software. Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, el que te funcione el software no quiere decir que te va a funcionar perfectamente todo, porque muchas veces la configuración del tuner no te detecta canales o no se ven los canales. Entonces sí hay que tener hay ciertas condiciones y ciertas cosas que pueden funcionar y otras que no te van a funcionar definitivamente. Digo, al final de cuentas, pues no dañas nada. Si tú tienes el respaldo original, pues no pasa nada que haga las pruebas. Lo que va a pasar es que no te va a encender o no te va a funcionar, pero no se te va a dañar absolutamente nada. Vuelves a cargar el original y asunto arreglado. Víctor Hernández, me llegó una pantalla Samsung UN49KU6500 con un problema de display. Puenteé de feedback, te compré de 1 a 3 para desactivar la protección y se vio que el lado derecho es el problema. Ok, tapé líneas de varias formas y de todos lados, de diferentes líneas, de cantidad de líneas, de ese lado malo y no logré solucionar el problema. Llegué a la conclusión que ya no sirvió el display. Aquí todavía puede solucionar el problema. Si trae COPS, los COPS pueden provocar esa falla.
También antes de checar esos COP, cheque que los COP de columna o los COP source no esté quemado alguno o no tenga condensadores en corto. Todavía puede hacer ciertas pruebas. Porque si un condensador está en corto, aunque tape líneas, no va a permitir que funcione. Si algún COP está quemado, tampoco tapando líneas va a evitar el problema. Entonces, sí, todavía puede hacer dos, tres cosas ahí para tratar de solucionar. Javier Nieto, ¿cómo quitar la tapa trasera de una pantalla LG 43LM6300 que trae tornillos y ganchos internos? No importa, quiten los tornillos y lo otro son grapas, eso hay que hacer un poquito de ejercer un poquito de presión sin dañar el panel, la presión va a ser, haga de cuenta que no haga esto, porque todos hacemos esto, para levantar una tapa apoyamos el desarmador o lo que tengamos a la mano y recargamos en la lámina del display. Eso está mal porque podemos dañar, suponiendo que aquí tenemos la baquelita de la Tecon y nosotros metemos el desarmador, podemos picar o dañar o romper. Lo que tenemos que hacer es meter la pinza, el desarmador, destornillador o lo que tengamos a mano y alzar hacia arriba sin hacer presión, sin hacer palanca. Es hacer hacia arriba. Sí se puede, no hagan presión así, esto no lo hagan. Nunca hagan esto, ni para abrir una curva hagan esto. Esto siempre es hacia arriba. Inge, aquí anda don Pepe desde Veracruz. Saludos, Inge. Ok, hola Inge, Tony Smart TV. Hola Inge, ¿cuál es la forma más ideal para extraer y grabar los datos de una memoria MMC a través del ISP? O extraerlo y grabarlo con el mismo zócalo de la memoria MMC. Pues si tú tienes una tarjeta que ya quieras dañar o que no tengas cómo volver a soldar la memoria MMC, pues si tienes el adaptador, pues es buena solución para sacar el DOOM. Pero si tú tienes los pinouts de esa tarjeta, pues lo ideal es sacarlo por ahí. Tienes que sacarlo por pinout o por las únicas dos formas que hay. Por pinout o lo puedes sacar por la basecita, que es la forma más segura. Nicolás Guerra Trujillo, me han llegado TV32 Smart marca reconocida, el cual enciende el stand-by, pero no me recibe el control ni prende el TV. Trae memoria NAND flash. ¿Cómo hago para descartar si es la memoria o el micro? Pues como lo mencioné anteriormente, compañero, la forma principal es checar primero que tu sensor esté bien, después que llegue a la main, lavar de preferencia la main, porque muchas veces con eso queda, solucionas. Y si no, ¿cómo descartar la memoria? Pues volviéndola a grabar con un software correcto que esté funcionando y con eso te vas a dar cuenta. Y si de ahí no funciona, pues entonces no hay mucho que hacer más que tu micro. Y tu micro pues no va a puede tener un daño interno o simplemente puede estar que se esté desoldando y te provoque esa falla. Alex Godínez, Inge, TV Plasma Samsung PN42C450, se apagaba, se resoldó la fuente y esos, y cetazos, funcionó bien, un día, ahora no tiene brillo, si la voz, así tiene audio, los voltajes están todos presentes, MOSFET todos bien, ok, recordemos que las pantallas de plasma, tanto LG como Samsung, tienen un modo llamado AGP, eso lo hacen por medio de la tarjeta T-Logic, que es como el equivalente a la Tecon en una pantalla LCD. Aquí tiene su flex LVDS.
y de aquí sale el control para la tarjeta Jesus Main. Y hacia aquí abajo salen dos flex que van a los COF, a los chip COF, hacia abajo del panel. Estos son unos FFC. Y en el caso, y aquí te sale el cable que va hacia la SMPS, que es la alimentación. Pero en esta TECOM podemos encontrar dos versiones. Una que tiene en este extremo cuatro perforaciones, o aquí arriba tiene cuatro palitos. Tiene cuatro palitos. Aquí podemos encontrar el 1, 2, 3 y 4. Cualquiera de tus dos versiones, si es el de 4 pines, tú lo único que vas a meter aquí es un tornillito. Aquí métele un tornillito que abarque los 4. Y si traes de las perforaciones, pues puedes hacer un puente entre el 1 y el 2 o el 3 y el 4. Es indistinto, no hay problema. Esto supuestamente es para el formato NTSC y el formato PAL. Aquí no tienes problema porque lo que te va a dar es lo que tú quieres que veas es que te dé los blanco, rojo, verde, azul, el modo AGP, modo prueba. Una vez que hiciste cualquiera de estos dos procedimientos, vas a desconectar este. Vas a desconectar el LVDS que va a la main. Si tus tarjetas Jesus y Xus, en el caso de Samsung, están correctas y tu digital también, te va a encender un LED en la tarjeta y te va a dar el modo AGP. Haciendo esto. Si te da el rojo, verde, azul, quiere decir que tu main es la que está mal. Si no te hace el rojo, verde, después de hacer este procedimiento, quiere decir que alguna de tus dos tarjetas, Xus o Y-Main o Jesus, está dañada. Hasta los mismos buffer drive, la tarjeta que va donde van los flexores del panel. Eso es lo que tienes que hacer, amigo. Ok, me dice Mariana Lucía. Buen día, ingeniero. Tengo una televisión LCD Sony KDL32X407, el cual tiene líneas negras verticales de la mitad hacia abajo. La verdad, aún no la he revisado. Hay que revisarla, ingeniero. Hay que revisar el estado de los COPs. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos, mi display, es revisar los COPs. Puede traer de un solo lado o puede traer de los dos lados. Ella me indica que esta parte no tiene video, a lo cual yo quiero pensar que aquí sí hay video. Si tiene aquí, aquí tiene video y aquí no. Lo que tengo que hacer es revisar. Este COP quiere decir que está correcto. Tengo que revisar los voltajes y señales. Y voltajes. De este y compararlos con este que está dañado o que está, no está dando video. Eso es lo que tengo que hacer para ese display. Pero si no tiene COPs laterales por ningún lado, entonces esto ya no va a tener reparación. Quiere decir que el error está interno en el LCD.
Aquí escribe el colega Felipe Sánchez. Le escribe al Inge Víctor Hernández Navarrete. La pantalla no traía SourceCop. Allí podría retirarlo del lado dañado u oscuro. Observen aquí cómo está. El compañero quiere ayudarlo. Está correcto. Pero observen cómo está mal enfocado lo que le está comentando al colega. Con esto me doy cuenta que hay dos factores. Uno, que damos opciones o opiniones sin pensar antes. Observen bien. Dice el compañero, no traía source code. Recordemos que los source code son los que van en la parte de arriba o abajo del display. Y es donde va conectada la PCB o la tarjeta TCON. Estos son los code source. Estos son los code source o horizontales. Y los que van por un costado o un lado son los code gate. Son los code gate o vertical. Dice el compañero, no traía code source, quítalo del lado dañado. Imagínense ustedes quitándose un code source. ¿Qué va a pasar? Que en vez de tener video o corregir, aquí va a aparecer una franja oscura negra. Y esto ya no lo vamos a poder corregir porque ya desprendimos un code source. Los únicos que se pueden quitar son los verticales, los gate, no los source. Hay que aprender a identificar, porque podemos dar una muy mala asesoría y vamos a terminar por dañar más o perjudicar al colega al que le estamos dando la asesoría. Tengan cuidado con esto. Rubén Darío, Inge, saludo, tengo una Global modelo G55SDN4K, tengo problemas de backlight, prenden un momento los LEDs, se apaga la iluminación, ok, eso es problema de LEDs. ¿Cómo podemos aquí checar? Pues hay que destapar, hay que abrir el equipo, quitar el display y checar el backlight, checar los LEDs. Los LEDs es importante revisarlos con una buena corriente porque seguimos con el mismo problema. Todos revisamos los LEDs de mala forma. No voy a ahondar en eso porque ya lo he hablado muchas veces. Pero aquí yo les recomiendo, Inge, abrir. Abrir. Tenemos los LEDs. Tenemos los LEDs. Con nuestro probador hay que revisar tira por tira o LED por LED. Si todos se encienden, quiere decir que, y se prende y se apaga, quiere decir que estos LEDs ya están cansados. Ya están dañados. Ya están con una fatiga ya muy alta. ¿Por qué? Por la corriente. Normalmente en estos casos de este tipo de pantallas, la corriente está entre 700 y 900 miliamperes. Estos 700 o 900 miliamperes es demasiado para estos LEDs, aunque sean de alto brillo, es demasiado, porque hay que sumarle que no viene tampoco bien disipados. Yo te recomiendo esto. Si tú te encienden todos con tu probador o como lo revises, quiere decir que ya tiene fatiga. ¿Cómo puedes hacer? Baja a la mitad la corriente. Obviamente, al bajar la mitad la corriente vas a perder brillo. Pero vas a saber si de verdad tu problema está en los LEDs. Al bajar a la mitad de lo que tienes la corriente, automáticamente los LEDs te van a encender. Porque estos LEDs se apagan cuando entra el máximo de brillo, el máximo de corriente. Si tú lo bajas a la mitad,
o menos, quiere decir que tus LEDs son el problema. Tienes que reemplazarlos o puedes dejarlo a esa corriente y te van a durar otro tiempo más. Pero va a bajar el brillo. Alirio, Inge, ¿cómo está? Muy buenos días, Inge. Tardes ya, Inge. Muy buenas tardes. Javier, Inge, Javier, aquí de México. Saludos, Inge. Qué bueno que anda por acá. Ok, me dice Jimmy Mondragón. Muy buenos días, profe. Amigos, profe, tengo un TV modelo 55-170-90. El daño de las barras LED. Se le colocaron las barras de LED de uno de 55-17100. Sí, son los mismos. Trabajó 5 días y chispeó internamente. Aquí hay un problema con esto. Bueno, quiero pensar, quiero tal vez, a lo mejor nada más estoy pensando de más, no sé. No fui yo el que la reparó. Pero estas traen unas tiras Edge LED. Traen dos tiras. Y estas tiras vienen pegadas al aluminio del backlight. Me dice el compañero que él recicló de otro modelo, del mismo tamaño, pero aquí hay una cosa. Hay que ver cómo lo retiró. Porque si lo retiramos con el exceso de fuerza o metiendo, haciendo palanca, eso puede doblar y puede empezar a dañar los LEDs. Nosotros recordemos que tienen un calentamiento y al hacer cierta fuerza, estos LEDs tienen ya una fatiga. Se pueden cuartear o se pueden, ¿cómo les explicaré? Romper más fácilmente. Se pueden agrietar. Hagan de cuenta que al hacer la fuerza, si estos LEDs ya están recalentados, de por sí se recalientan demasiado porque usan corriente hasta de un amper. Estos LEDs pueden dar una corriente hasta de un amper. Se pueden romper o se pueden, de cierta forma, cuartear. Y esto provoca que nosotros lo ponemos, se agrietaron, ya se agrietó. Este LED, de estar bueno, al estar fuerza, se agrietó. Obviamente no lo vamos a ver porque lo pones, lo colocas en la pantalla nueva o en la pantalla que vas a reparar y funciona. El gran problema es que al agrietarse esto, tiene más posibilidad de que se funda, que se dañe, que se abra y provoque, es más, un chispazo. ¿Y por qué provoca un chispazo? ¿Por qué provoca que se queme? Por esto. Ahora, aquí es el ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Cambio la tira, pero no bajo la corriente. No bajo la corriente. No bajo la corriente. Y al no bajar la corriente, esto ya tiene un desgaste porque es una pantalla que estaba rota o que estaba dañada, pero esto ya había tenido un uso anterior. Esto ya viene delicado y ya viene usado. Y si yo lo cambio, funciona, pero no bajo corriente. Y así la entrego. Voy a seguir generando un amper. O póngale 500 miliamperes. Todo depende. Esta fuente funciona de 500 y 1 amper. Imagínense lo que va a pasar aquí. Yo tengo que bajar forzosamente esta corriente para que esto me dure. El que sean nuevas, el que sean de buena calidad, el que las quitemos de una pantalla rota sin haber usado, no me garantiza que no fallen si yo no bajo esto. Ah, y como todos, me meto al modo de servicio y de ahí le bajo backlight. Lo que la gran mayoría hace, malo. Eso no sirve. El bajar la corriente por modo de servicio no sirve. Porque este parámetro que bajé se puede regresar a su lugar, a su forma original y adiós. Y hoy en día lo hace porque muchos clientes se meten a YouTube y reinician sus televisores porque en YouTube encuentran cómo. Y al reiniciarlo, esto que tú le dejaste en
50% de 100 se vuelve a ir a 100%. Y en 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, ahí tienes tu garantía. Ok, me dice Macedonia Aguirre, Inge Gerardo, tengo un problema con una plasma Samsung PL43D450. Se prende y trabaja normal, pero cuando la voy a apagar, vuelve y se prende sola y la apago con el control y también hace lo mismo. Yo le recomiendo apagarla y desconectar el touch, porque esa trae touch. Si se vuelve a encender solita es un problema en la main, hay que lavar la tarjeta también, pero... Si desconectando el touch ya no se prende, quiere decir que el touch está dañado o hay que limpiarlo. Esos touch son muy sensibles. Hay que lavar, hay que limpiar con alcohol. Y el plástico hay que limpiarlo con un paño y con alcohol también. Porque también luego se quedan marcadas las huellas, la grasa de los dedos, y eso provoca también esa falla. Hay que limpiarlo, esa trae un touch. Carlos Vieira, Inge, buenos días. ¿Qué puedo hacer cuando se cae el amperaje en una fuente 55J y reinicia? Pero ¿cómo sabe que se cae el amperaje? Hay que revisar qué está consumiendo más amperaje o por qué se está cayendo el amperaje. Aquí tendría que hacer un arranque forzado con los puros LEDs. Si se sigue cayendo, entonces sí es un problema en la fuente. Aquí hay que hacer antes que todo y de diagnosticar, hay que hacer un arranque forzado y poner los LEDs. Los LEDs ya es una carga. Si al conectar la main se reinicia, entonces quiere decir que tienes el problema en la main, no necesariamente en la fuente. Hay que iniciar por un arranque forzado. Carlos. Beto. Buenos días, Inge. Tengo un display Sony LCI 400HN01. No tengo video. Lo puse en modo prueba, pero solo me da el color verde y blanca. Pero no se me pone rojo. ¿Qué? El modelo es una KDLA. Ah, bueno. Pero si ya le está dando un rojo, o ya le está dando un azul, o le está dando un verde, y se lo está dando en buena forma, quiere decir que su display está funcionando. Aquí el problema puede estar en su main. Normalmente la main trae unos puentes o unos tipo banco de resistencias o de bobinas que se abren. Habría que revisar por ese lado. Julio Salguero, ¿cómo cargo el firmware de un LG? Por medio de la USB, por medio de una USB y el puerto USB de su pantalla, Inge. Con eso, apagar el televisor, enciende el televisor. Si su televisor enciende, lo puede hacer directamente en el modo, de usuario e irse a actualizar. Ahora, lo puede actualizar por el cable o lo puede actualizar por memoria USB. Si no enciende su pantalla, pues lo va a tener que hacer como en todas. Apagar el televisor, conectar el USB y encenderlo con la memoria ya instalada. Y solita va a hacer el proceso. Víctor Hernández Navarrete, no trae COPS. Ok, Inge, si no trae COPS laterales, entonces revíselo, o que le comenté, que no esté quemado los COPS source y que no tenga condensadores en corto. Javier Aque, Inge, desde Cancún, buenos días. TV Cobia sin control original, solo controles universal. Los programo con sus códigos y a los primeros botones del control universal, destella LED de TV, no acciona ni para encender, apagar, cambiar canal, ni volumen, ni menú. ¿Qué me recomienda? Pues hay que conseguir el control original. O conseguir un control Cobia. Lo que pasa es que Cobia maneja muchos modelos, al igual que RCA, al igual que HK Pro, al igual que Advio. Manejan muchos diferentes códigos para los controles, aunque sea la marca.
Yo le recomiendo, no sé qué control esté utilizando Universal, también podría hacer eso. El que destelle el LED cuando usted presiona, es lo único que hace es que está detectando que el control funciona. Pero el código no es el correcto. Enrique Alberto Santoro. Buenas, tengo un TV que no puedo sacarlo de AGP modo. Solo tiene el switch encendido. ¿Qué hago? Ok. Pues no me puso el modelo ni nada. Pero el AGP lo controla originalmente la TECON. Pero también puede activarlo la tarjeta main. La tarjeta main. Es importante aquí lo que puede hacer usted. Es desconectar el cable LVDS y aplicar voltaje, 12 volts, aplicar 12 volts y su tierra. Si con eso se sigue yendo rojo, verde, eso es un problema de la TECON, hay que desactivarla. Pero si ya no dio el rojo, verde, azul, quiere decir que está activo en la main. Hay que salir de ese modo en la main o reprogramar la memoria. Michael Ríos, desde Colombia, Inge. Tengo una TV 32LV que al encender se demora al pasar del logo y en ocasiones. Ese es un problema que necesitan revaling su micro. Ese problema lo hacen ese tipo de tarjetas. Necesitan un revaling. No es la memoria, necesita un revaling. Se calienta demasiado y a veces pasa y a veces no. Pero eso es porque ya el chip, el principal, ya se está. Tiene problemas ya de fracturas o daños en las soldaduras de las bolitas en el chip. Ferney Gómez, Inge, una TV plasma TCP42X1X, se pone la imagen lluviosa después de una hora en cualquier función, ya sea, ok, eso es un problema de la fuente, Inge, hay que revisar bien los voltajes, esas pantallas Panasonic son un amor, hay que tener el voltaje, en la etiqueta también viene el voltaje, ahí va a venir, si le dice 180 volts, debe de tener 180 volts, sí o sí. Si esto se baja a 175, eso provoca la falla que tiene usted. O se sube, eso provoca esa falla. Eso es falla de la fuente, Inge. Hay que revisar cuando no hace la falla, revise los voltajes. Y cuando hace la falla, revise los voltajes. Ahí se va a dar cuenta. Román, buen día, Inge, saludos desde Veracruz, Puerto. Tengo una Hisense 55DU, enciende y se queda en el logo y después ya no hay imagen. Eso es problema de software, Inge. Tiene que conseguir el software de la versión de su pantalla y actualizarlo por medio de la USB. Ese es problema de software. Karen Betancourt, saludos, Inge, tengo una pantalla Sony Bravia 32BX321, la cual conectar no enciende el stand-by, pero al medir los voltajes están todos. Ok, si no enciende el stand-by, no, normalmente ese es un problema del micro, porque el micro, recuerden que manda esa información a LED, que es cuando ya está listo, pero también hay que tener en cuenta que la Sony trae una función o un pin, más bien un pin, que se llama ACDET, que este voltaje debe ser similar al de standby o igual. Si no tenemos este, ese es el problema de tu que no te, por eso no te enciende ni el LED standby. Este ACDET viene de la fuente, lo manda a la main. Tienes que checar este ACDET en tu fuente. Si no encuentras un voltaje parecido al de standby, tu problema está ahí. Revisa esa línea.
En Sony también pasa eso mucho. Ramón, hola Inge, saludos, Veracruz, Puerto de Jaicén, 32H5B2. Trabaja al 100, el detalle es el YouTube, trabaja bien, pero terminar un video se demora. Sí, que eso es porque es lento, ese sistema pues ya es viejito y es lento, el demorarse sí es lento ese problema. Ok, regresamos, como que se ha ido tantito, ya estamos. Ok, Ramón, también es lento el internet, hay que tener en cuenta también eso, también la antena te puede estar provocando. La antena Wi-Fi también te puede estar provocando esa falla, también hay que tener en cuenta ese detallito. Marco Antonio aclarando, solo retirar copia cuando exactamente dije también. Retomando lo que estábamos hablando hace rato, gracias por también para que se les comente. Hace rato estábamos hablando del display, de los COF, source y gate. Los source no se quitan, estos no se quitan. Los que se quitan son los gate. Y eso siempre y cuando el display contenga COFs por ambos lados. Por ambos lados. Si solamente trae de un lado, no lo quiten porque díganle vaya su display. Javier Neto, tengo una pantalla LG 60LB 5200, prende con imagen y sonido, a los pocos segundos se pone en modo refresco. Le recomiendo limpiar su cable LVDS o su flex LVDS, ya que esa falla es muy común en los flex LVDS. Pero tiene la main. Aquí tiene la TCON. Y aquí pasa el LVDS. Pero ojo. Cuando uno les dice limpien el flex LVDS, solo limpian los conectores del LVDS y no limpian los conectores de la TCON ni de la main. Hay que limpiar tanto el conector de la main como el conector del LVDS. En ambos casos. A ver, me dice Cornelio, tengo una TV Hisense que se calientan algunos capacitores y los diodos de rectificación cerca del transformador y se va la imagen, modelo de la tarjeta. Ok, aquí yo le recomendaría primero es revisar voltajes. ¿De qué valor de voltaje es el filtro y de qué valor es el voltaje que está pasando por ese filtro? Para que de ahí se forme una idea más, pues, mejor, una mejor idea. Electrónica Scotch, en pantallas ASVIO se puede extraer el firmware por medio de UART. Recordemos que ASVIO tiene demasiados modelos y no todas traen la opción UART. También hay que tener con la consola UART, no todas la traen activa o hay que activarla desde el modo de servicio. Pero no todas las main tienen la opción UART. Y a las que la llegan a traer, hay que activarlo desde el modo de servicio para poder
hacer la comunicación. Luis Yerex, hola ingeniero, buenas tardes. ¿Me podría ayudar a adaptar una mainboard china y no consigo entrar al modo de servicio para poder girar la imagen? Pues no me pones muchos datos, no sé ni qué marca es, ni qué onda, ¿no? O sea, no entiendo. Dani Oquendo, ingeniero, TV plasma de 51 pulgadas, se monta los IGBT y trabaja unos días y vuelve a reventar. Se resoldó todas las tarjetas y todos los puntos de la primera reparación. Ok, aquí lo primero es saber si tus transistores IGBT que estás empleando son de recuperación o son nuevos. Si son nuevos, pues no te aseguro al 100% que te funcione. Y son de recuperación, pues habría que ver que le estés poniendo los adecuados o estás poniendo algún similar. Me pregunta Román Inge respecto a la Hisense 55DU que se queda en el logo, me dijo que actualizara, pero el software o firmware. A ver, aquí hay que entender una cosa porque muchos todavía tienen ciertas dudas con esto. Software. Firmware. ¿Esto es lo mismo que esto? No, no es lo mismo. El software es la raíz. Este es el software que es el que ejecuta todo lo que va a ser nuestra pantalla. Firmware. Esto es una actualización. Mejoras de nuestro software. A mí lo que se me corrompe o se hace corrupto es el software. En el caso del compañero que se queda en el logo, es el software, no el firmware. Lo que hay que actualizar es el software, el archivo raíz. Me pregunta José Díaz Grado, bueno, ¿cómo puedo saber si una pantalla plasma está cruzada, pero no quemar los drivers, para no quemar los drivers? Ok, una pantalla plasma, la mayoría de las pantallas plasmas que se llega a dañar el panel o se abre, aquí me dice el compañero, cruzada, o otro le llaman en corto, uno le dicen cruzada y otros en corto. Lamento desilusionarnos. Ni una ni otra. Un plasma no se cruza ni se pone en corto. Aquí. Un plasma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Normalmente del lado de la Jesús. Vamos a encontrar 6 COPS o 6 FPC que son los que van a brindarnos las líneas de barrido vertical. Y del lado de la Z-SUS o X-SUS, normalmente nos encontramos 2. En el caso de pantallas que son más grandes, de 50 o 60 pulgadas, llegan a traer 4. Esto es del lado de la Z-SUS. Cetasus en el caso de LG y Xus en el caso de Samsung. Así se llama esto. La podemos decir Cetasus o Xus. Ok. Donde se pone
en corto, que no se pone en corto, es de este lado, de donde va la cetasus o la XUS. Esto es el electrodo de brillo. Aquí es donde pasa el voltaje. ¿Qué pasa con esto? Se abre la alimentación de aquí, de esta, hacia adentro del panel. Y obviamente, al abrirse esto, al tener una alta corriente, se arquea y truena. Y ahí es donde nosotros decimos o maldecimos que está en corto o cruzado. El panel no se pone cruzado. ¿Cómo podemos ver si está cruzado o en corto? Que no es así. Está abierto. Abierto. Algunos medimos la continuidad entre estos cuatro o dos, cuando trae dos. Si mide continuidad, damos por hecho que está bueno el panel. Tampoco esa es una prueba 100% segura. Cuando esto se abre, se genera entre el sándwich, el display de plasma es un sándwich. Trae un vidrio aquí y otro vidrio aquí. Y de aquí, de este vidrio de aquí, sale el flexor que va, esta es la FPC, cable de placa flexible. Esto entra hacia el panel y aquí se flamea. Aquí se ve como chispazos, aquí se ve como si hubieran hecho un corto entre los dos vidrios. Hay que revisarlo bien. Si se ve así como salpicado o como más brilloso o en un vidrio limpio, quiere decir que está abierto, aunque mida continuidad. Desde Mascano a Yucatán, Mascanú, perdón, Yucatán. Buenos días, profe, tengo una Samsung de 40, se calienta mucho, los LEDs se queman. Pues se calientan mucho porque tienes muy alta la corriente y el voltaje. Hay que revisar la corriente y el voltaje, Inge, para que no se le quemen los LEDs. Le da tiempo de checar antes de que se caliente. Profe, saludos desde República Dominicana. Tengo un TV chino con falla de sincronismo, o sea, imagen doble, pero no tiene las líneas de nomenclatura SKB. ¿Qué otros nombres tienen estos puntos? Recordemos que para encontrar las líneas de sincronía, normalmente todos decimos CKV, CKV, B1, etc. En algunos aparece como HC1. HC2, etcétera. En otro solo aparece como CK1, CK2, etcétera. Así los podemos ir encontrando. Hay más, hay todavía aún mucho más. Pero eso es fácil de revisar, aunque no vengan marcadas. Se ve simplemente en la forma de la tecón o en el panel, se ve perfecta. Bueno, más bien en la tecón, se ve perfectamente las líneas, porque todas vienen juntas. Ok.
Tráete con, me dice Enrique Alberto, tráete con integrada y alimentada sin tener el conector a veces puesto, sigue en pantalla. Entonces hay que desactivar la pantalla. No recuerdo qué marca me dijo. Por aquí está Enrique Alberto, a ver, déjame ver, ahorita le digo, ¿qué? Enrique. Ah, no, no me dijo el modelo. Pues dame la marca de su panel. Deme la marca de su panel para decirle dónde está el punto para desactivar el AGP. A ver, vamos a ver. David, Inge, David, ¿cómo está? Daniel Kendo, si son de recuperación, siempre lo hago. Ok, pues si son siempre de recuperación, sus transistores IGBT y lo sigue dañando, no sé de qué tarjeta lo dañe, si la Jesus o la XUS. Habría que también especificar, si es la Jesus, hay que revisar los voltajes que estén ajustados correctamente, porque también maneja el VSC y el VE. Roger López. Buenos días, Inge. Voy llegando. ¿Qué tanta probabilidad hay de recuperar Display HD con señales Baby One en comparación? Pues no tiene nada que ver que sean LVD o Baby One. Las señales siguen siendo lo mismo, los voltajes siguen lo mismo. No hay ningún problema. Lo único que cambia es la interfase de conexión, por uno ser HD y el otro ser UHD. Pero realmente no hay diferencia en la entrada. En la salida, pues, en la entrada es la única diferencia que puede haber. El modo de trabajo es exactamente el mismo. Alberto Sánchez, hola, buen día. Pantalla Philips, enciende, pero al buscar el canal se apaga y prende, y así está todo el tiempo. Se apaga al buscar en cualquier canal, quiere decir que puedes tener un problema en tu sintonizador. Si se apaga en un canal específicamente, entonces ahí hay que tener, hay que revisar ese detallito. Si es en un canal específico o en cualquier canal. Jason Izquierdo, saludos, Inge, hasta Colombia. Buen día, ¿es posible subir Android 4.4 actual que tengo un RCA con Android 4? No, Inge, ya no es posible eso. Ahí le recomiendo utilizar ese display y ponerlo en un sistema más reciente. Eso también lo puede hacer, ponerlo en un sistema más reciente para... O cambiar la tarjeta a una más reciente, pero que la pueda actualizar a uno más nuevo, no se puede. Roberto Antonio, pantalla 49LJ 550, mi imagen se pausa, voltajes de la T-Con VGH, VGLVD, correcto, desconecto flex que llega al CN4, muestra media imagen correcta, aíslo pines de la falla y continúa, paso a seguir, aislar bien los pines, tiene que seguir buscando, puede ser 2, pueden ser 3, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 11, no hay una cantidad específica, todo depende de qué tanto sea el corto, tiene un semicorto, por eso te provoca ese detalle. Pero tienes que seguir aislando del lado que te presenta bien la imagen, no hay problema. Tienes que aislar del lado que desconectaste. Ese es el lado que está dañado. Inge, plasma Samsung, se hizo cambio en MOSFET de condensador y eso, pero sigue sin tener imagen en la pantalla, recibe las órdenes y todo. Pues ya como comenté anteriormente, haga la prueba de AGP en esa pantalla. Fernando Tobar, hola Inge, muy buenas tardes, desde Colombia, amigos de Colombia. Ya esperemos que en este año, a finales de este año, estemos por allá. A todos los amigos de Colombia, de Ecuador. Ahí tenemos unas cosas que ir a por allá, todavía tenemos cosas que ir a enseñarles por allá, que se quedaron pendientes el año pasado, que ya no se pudo viajar. Alberto Sánchez, gracias Inge, pero en definitiva se debe de cambiar la tarjeta. Si es su sintonizador, no, cambia el sintonizador, eso es lo que tiene que hacer. Si es su sintonizador, no, hay que cambiarlo.
Nada más, eso es una reparación a nivel componente, cambiar el sintonizador de alguno en desuso, descompuesto a otra cosa. José Guadalupe Inge, buenas tardes, aquí desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Pues amigos, ya si no tienen alguna pregunta, los invito al sábado. Vamos a tener un curso de adaptación de pantalla Sony, para que aprendan a utilizar estos displays de cualquier marca chino. Puede ser un display chino, puede ser un display de original o de Samsung, y poderlo hacer. Vamos a hablar acerca de cómo adaptar ese tipo de display y evitar que dé los 5 blinks, los famosos 5 blinks. Vamos a ver también si de verdad es necesario utilizar esta herramienta para poder evitar que dé los 5 blinks. Vamos a ver si es 100% necesaria o no. Vamos a aprender a hacerlo de forma correcta. Vamos a hacerlo de una manera eficaz y rápida y sin tanto problema. O también podemos utilizar un cable que podemos armar nosotros mismos. También nosotros podemos armarlo. Esto será el próximo sábado. Tiene un costo, ya está hecha la publicación. Vamos a ver cómo podemos poner estos displays, adaptar este tipo de display utilizando la herramienta que les acabo de mostrar, o si es tan necesaria o no. Para todos aquellos que estén interesados, estamos ya a las inscripciones, es el próximo sábado y también será en vivo. Y será pues práctico, de manera 100% práctica, tanto en formato HD y Full HD. A ver, aquí me dice Ferney, Inge, TV-LG32LN520, muestra el logo y después se pone totalmente blanca. Pues aquí lo que te recomendaría yo antes que todo es saber blanca, el display se pone completamente blanco, puedes tener un problema en el de gama, en el integrado de gama, en el display, no en la main, en el display. Hay que checar voltajes, hay que checar ese integrado, que no se caliente ningún IC en la TECON, de más. Y que está alimentado específicamente el integrado de gama. Marco Antonio Enríquez, M, una plasma, franja negra en la parte inferior, imagen correcta. Franja negra en la parte inferior, me imagino que de forma vertical. Me imagino que de forma así. Este es el P de... Me imagino que tu franja la tienes aquí, así. Negra gruesa, lo que es el COF, quiere decir que puedes tener daño en el circuito driver, el buffer driver que le llamamos, de esa línea, que ya esté dañado. Pero ojo, si entre esta franja negra se ven pequeñas líneas, unas más delgadas, otras más gruesas, unas más delgadas, otras más gruesas, eso ya es daño del display. Ahí no hay nada que hacer. Se puede hacer, pero fácil no es. Y pues... Pero si es una franja solo negra, hay que cambiar el chip. O conectar bien el flex, porque muchas veces no conectamos bien y queda así. Y así provoca esa falla. Me dice Tech Marcel Loas. Saludos del estado de Colima. Saludos. Y que hay una manera de quitar la protección de una pantalla Sony
KDL48W y no se apague por protección de la tecón. Es que aquí hay que entender una cosa. La protección, si esa es tu falla original, si esa es tu falla original, con esa falla te llegó de 5 blinks, puedes tener daño en tu tecón o tu display. Y para que tú quites esto, no es que lo quites, es que primero identifiques por qué está yendo esa protección de 5 blinks. Aquí lo que te recomiendo es desconectar el EBDS, aplicar 12 volts y revisar los voltajes. Si tú al aplicar los 12 volts no tienes voltajes, quiere decir que tu tecón está dañada o tienes algún problema. Por eso es que se te está yendo a 5 blinks. O sea, lo primero que hay que hacer es aplicar 12 volts. A ver. Maki, muchas gracias, ingeniero. Saludos de Monterrey. Muy buenas, Maki. Pues a ver si por ahí andamos próximamente. Tenemos por ahí una plaza para Monterrey que estamos todavía organizando. A ver si por allá lo estamos visitando en este año, primeramente Dios. Inge, tengo una Samsung 49, enciende con sonido pero sin video. Lo mismo que hay que hacer en todas las 49 UHD de Samsung. Hay que deshabilitar las protecciones y revisar si está funcionando bien tu tecón para descartar falla de panel. Para eso tengo un video también en mi canal, puedes revisarlo, Inge. Julio Salguero, la Inge, la X que quiero cargar el software no enciende. ¿Qué programar puedo usar? Si no enciende la pantalla, entonces no tiene un problema de software. Tiene un problema de tarjeta. Normalmente cuando son problemas de software, la pantalla enciende, da el logo y se apaga. O se reinicia. Pero si no enciende nada, tienes un problema de no necesariamente de software. Ahora, si lo quieres cargar, tienes que identificar qué tipo de memoria tiene tú. Tu pantalla, para tu televisor, para poder saber cómo vas a proceder a cargarlo de otra forma. Macedonia Aguirre, gracias, sin que voy a lavar con alcohol isopropílico la main. ¿Me podrías decir cuál es el touch? Pues el touch es donde está colocado en el marco de la pantalla el power, el volumen, más menos, y canal, más menos, y la input. Esto es lo que hay que limpiar también, o desconectarlo. Simón Restrepo, buenas tardes, ¿y que dónde puedo ubicar la falla cuando el display está azul, oscuro o casi negro? Más bien, no tiene nada. No está polarizado. No está funcionando el display. Lo único que tú estás viendo como efecto azul o gris o medio oscuro es la iluminación. Nada más. ¿Dónde debes de empezar? Revisando voltajes. Ahí. Michael Ríos, Inge, buenas tardes. Un TV Sony 40W65 en ocasiones trabaja bien y en otras ocasiones se queda sin video. Hay que limpiar o hacer un servicio al cable LVDS. También esas pantallas traen, volvemos a lo mismo, unos bancos de bobinas a la salida de los LVDS. Se abren, se pueden dañar, hay que puentearlos o reemplazarlos. Pablo Zúñiga, tengo una pluma que se calienta la tarjeta y eso si se tasa más de lo normal. Más de lo normal es que quemen. O sea, las plasmas deben de calentarse, pero donde ya no está normal es cuando te quemen. Si tú tocas el disipador de aluminio que trae y te quema el dedo, o sea, no lo puedes mantener, ese es un problema de calentamiento fuerte. Pero si se calienta y la puedes tocar, sin problema. Y las líneas que tienen rayitas negras horizontales, que son de abajo hacia arriba, eso ya, pues ya es daño de display.
Inge Emiliano, saludos. Saludos a todos los colegas, a Inge Gerardo, los interesados de Colombia, estoy disponible para recibir las inscripciones del curso del próximo sábado. Así es, el ingeniero Emiliano Cazulo está en Colombia para recibir las inscripciones del próximo sábado al curso en línea. Y también tengo al ingeniero Vicente Aldas de Ecuador, que también está recibiendo las inscripciones. De algún otro país que estén interesados, pueden hacer su pago por medio de PayPal, MoneyGram o Western Union. Si quieren más información, mándenme un WhatsApp a mi personal para poderles dar los datos para que puedan hacer su inscripción. John Reyes, 43JK, 6200, lo conecto a la corriente y se prende solo, sin imagen, sin sonido, y los LEDs prenden. El cliente dice que se colocó así cuando utilizaba una app. Pues si fue con una app y lo dejó así, pues ya va a tener que cambiar la main, porque quedó mal la actualización. Eso es importante, hay que tener en cuenta eso. Marco Antonio, la franja es negra total. Ah, entonces sin que cambie su buffer, nada más. Inge, un curso presencial en Veracruz. De hecho, ya está la publicación para Veracruz, para el curso de Veracruz, Inge. Ya está el curso publicado también para Veracruz. Antonio Nieto, ingeniero, buenas tardes, saludos de Villavicencio Meta. Con un TV que enciende y se reinicia, está reiniciando, es falla de software también, ingeniero, también. Dani Oquendo, las plasmas 51 que se ve media imagen y la otra negra y las dos cintas que están en XUS no miden continuidad entre ellas. ¿Qué se puede hacer algo? Sí se pueden reparar por medio de una tinta de plata. Ese es un procedimiento que también se puede corregir. Juan Carlos Speak, la TV 32 enciende, aparece el logo y se apaga, y vuelve a encender y se apaga. Y así se mantiene. Eso normalmente es por falla del chip, del procesador. Este ya está empezando a tener problemas de soldadura. Pero puede intentar actualizando el software. También le puede funcionar. Pues amigos, yo les agradezco el haber estado presentes este día, haber ocupado este poquito tiempo que estuvimos aquí con ustedes. Y pues esperando más temas y más cosas. Próximamente les estaré mostrando cómo reemplazar este tipo de LEDs. Los LEDs SCP-1515. Que son las que traen las pantallas de nueva generación. Les voy a mostrar cómo se reemplaza este tipo de chip. De este LED. Vamos a hacer diferentes cosas en el canal. Así es que pues, estén pendientes de cualquier cosa. Muchas gracias a todos por haber estado presentes. Les agradezco. Nos estamos viendo el sábado a los compañeros que deseen así participar. Y si no, pues nos estamos viendo próximamente en otro nuevo preguntas y respuestas para más adelante. Muchas gracias y estén pendientes de las publicaciones en mi canal de Facebook, en los canales de WhatsApp, de los cursos que se van a hacer presenciales a partir del mes de mayo. Muchas gracias, esperando que les haya servido algo este tipo de ayuda. Y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Buenas tardes y nos estamos escuchando.